Hace tiempo que estamos en este taller y la verdad es que fue una experiencia entretenida para mí y varios compañeros, porque resulta que aprendimos muchas cosas de las que no sabíamos, o si ya sabíamos algo podíamos reforzarlas. Entonces tenemos una visión más generalizada de lo que es lo audiovisual, que es un tema demasiado importante en esos tiempos, porque con la comunicación que nosotros tenemos, o la que realizamos con el mundo y la que tenemos, percibimos del mundo, es generalmente audiovisual, porque es un espacio más de comunicación y de cierta forma más libertad para diseñar cosas, porque al fin y al cabo esto lo diseña uno y lo muestra uno. Entonces sería como ya ponernos nosotros en práctica de todo lo que nos rodea y demostrarlo en un par de imágenes. Así que sería bastante entretenido que eso se pudiera realizar. Era como entretenido y no sé, todo. O sea, enseñaron súper bien lo que era lo visual y eso, y bien. Yo en realidad cuando entré aquí no sabía nada, entonces todo lo que he aprendido fue en general todo lo que hicieron aquí no lo sabía, entonces fue como almacenar así mucha información en poco tiempo. El traveling hacia la derecha y el traveling hacia la izquierda, ¿no es cierto? La cámara se desplaza entonces de derecha a izquierda, acompañando, siguiendo, buscando el objeto sujeto. Sirve para describir una acción. Muchas veces de repente va el jinete y la cámara va al lado, grabando. Haciendo nanometraje, la verdad. Eso estaba muy bueno en el taller, que es un poco más difícil hacer el nanometraje de lo que creía. Sí, me gustaría que hubieran talleres así en el liceo, en todos los colegios, sería muy bacano.